Tras varios días, las reacciones internacionales a los ataques en Israel y los bombardeos sobre la franja de Gaza no han tardado en llegar. Occidente condena totalmente la actuación de Hamas. Tras varios días de bombardeos en Israel y Gaza, los actores internacionales han dejado claras sus posturas. Estados Unidos no ha tardado en enviar un portaaviones al Mediterráneo y esta mañana ha llegado también este equipo militar de apoyo a las fuerzas israelíes. En Florida y Nueva York se han producido manifestaciones en claro apoyo al pueblo israelí. There is nothing but us against them. Y en Europa, varios líderes también han mostrado su apoyo al pueblo hebreo. Israel has the perfect right to defend itself. También en las calles, estos dos hermanos llegan a Portugal en el último vuelo que salió de Tel Aviv. En América del Sur, la solidaridad se ha dirigido al pueblo palestino, que también está sufriendo los estragos de este conflicto. En Irán, el líder supremo Jamenei dice estar orgulloso de la actuación de Hamas contra Israel y en sus calles arde la bandera israelí. Mientras tanto, miles de civiles cargan con las consecuencias de un conflicto enquistado y ahora reactivado a ambos lados de la frontera de Gaza.